Hola, hola. Hola, Sandra. Hola, ahora sí. Ahora sí. Sí, ¿cómo estás? Muy bien. ¿Tú cómo Qué estás? bien. También emocionadísima de que nos acompañes. Caramba, la primera. Qué honor y qué emoción. Y mira. Lástima que está virtual, si no te daba la patadita Sí. de madrina. Exacto. Pero ahí te va una virtual. Muchas gracias. ¿Ya viste qué tengo de fondo? Ya vi, guau. La fotógrafa. Qué linda. Va. Ok. Bueno, esperamos a que se conecten un poquito más. Y mientras tanto, muchas gracias a todos los que están compartiendo con nosotros el día de hoy. Y les voy a leer un poco de la semblanza de Sandra por si no la conocen. Permítanme 2 segundos. Ahí les va. Ok. Sandra es una fotógrafa mexico-canadiense, embajadora de Fujifilm, ex photographer con sede en Querétaro, con una prolífica carrera en arquitectura. Previa a su camino como fotógrafa, el trabajo de Sandra se centra en la vida urbana, así como en la relación del ser humano con su entorno y las narrativas que surgen entre ellos. Su pasión por estos temas la ha llevado a editar el primer libro sobre fotografía callejera en la historia de México, que se llama, muchos ya lo conocen, Antología de Fotografía de Calle Mexicana, que por cierto ya salió la segunda, bueno, no sé si se le puede mencionar segunda edición, pero es parte de Observadores Urbanos, del cual, de esta comunidad que Sandra es fundadora y directora, que es una plataforma dedicada a difundir y promover la fotografía callejera iberoamericana. También es miembro de las comunidades Women Street Photographers, Women in Street, Woman Photograph, y es miembro pro de Rose Society. Recientemente ha sido seleccionada para la generación 2023, bueno, ya el año pasado, del workshop de Eddie Adams. El trabajo de Sandra, tanto fotográfico como escrito, ha sido publicado y presentado a nivel local e internacional en medios como Forbes México, La Vanguardia, Radio UNAM, Revista Cuarto Oscuro, Revista Gato Pardo, TV 78 de Francia, Revue Epic, y también ha participado en más de 40 exposiciones individuales y colectivas en 4 continentes, y ha recibido premios y menciones honoríficas en concursos de fotografía internacionales. Desde el 2017, Sandra es fotógrafa oficial de la carrera panamericana, que por cierto vimos unas fotos con Patrick Dempsey. ¿Verdad? Sí, el guapísimo. Sí. Bueno, la carrera panamericana es uno de los rallies más célebres del mundo. Y bueno, también los estudios de Sandra se han dado en el International Center of Photography en Nueva York, así como una formación, que es la formación en fotografía de Quebec, algo así, y en la Escuela Activa de Fotografía, no sé, en Querétaro o en la Ciudad de México, Sandrita. Querétaro. Ok. Y bueno, sobre todo también con esta vena artística, tiene el título en arquitectura de la Escuela de Arquitectura, Arte y Diseño del Tec de Monterrey, donde se graduó con honores. ¡Wow! Ahora es profesora Soy nerd. de esta institución. Ok. Y bueno, Sandrita, cuéntanos, ¿cómo andas? Muy bien, muy contenta, empezando el 2024, feliz de la vida. Como te dije, contenta de estar aquí contigo y con este nuevo ciclo que inicias, que sé que será todo un éxito. Ay, muchas gracias, Sandra. Oye, estaba viendo, de hecho, estaba buscando un poco más como de tu historia, y
Me di cuenta de que te gusta escribir también, ¿cierto? Sí. Ok. De hecho, antes de decidirme por estudiar arquitectura, estuve considerando por muchos años estudiar letras o periodismo, porque siempre me gustó leer y escribir desde muy niña. Y bueno, por azares del destino, donde yo estudiaba, pues yo tenía una beca, no era muy fácil cambiarme de escuela, ni bueno, por cosas de la vida, tenía que escoger entre las carreras que tenía disponibles en la universidad. Y yo había pensado en comunicación, hasta que unas semanas antes de entrar a la universidad, una amiga que estudiaba comunicación me dijo que, bueno, que el perfil de la carrera de comunicación en mi universidad era un perfil de comunicación organizacional, o sea, que no tenía nada que ver con periodismo ni con nada de eso. Y me acuerdo que yo llegué así abatida a mi casa y me acosté en la cama y volteé a ver uno de mis libreros y vi que tenía muchas revistas de arquitectura. Y dije, ay, pues no me había caído el 20 de que me gustaba la arquitectura. Y así se toman las decisiones importantes de la vida. Así decidí que iba a estudiar arquitectura. Oye, pero sí, me gusta mucho escribir. Y lo hago de toda la vida y bueno. ¿En tu familia hay alguien que se dedique como al área de la arquitectura o a las artes? No. No, vengo de una familia de contadores. ¡Wow! Mis padres son contadores, mi hermana es financiera, mi hermano es ingeniero, agrónomo. Y bueno, yo creo que, más bien no creo, yo toda la vida tuve una vena artística desde muy niña, eso sí lo tengo súper claro. Y pues agradezco a mi mamá y a mi papá que la supieron ver y me la alimentaron lo más que pudieron. Por cierto, hablando de esto, tuviste toda la apertura con tus papás, obviamente. ¿Siempre te permitieron estudiar lo que te interesaba, acercarte al arte? ¿O te pasó como en otras familias que te dicen, no, pues tú... ubícate en una carrera que te dé más dinero, qué sé yo, ¿no? Donde vayas a tener trabajo. No, afortunadamente esa no ha sido mi historia. Siempre tuve el apoyo y la comprensión. Creo que fueron muy sensibles a cómo era yo de toda la vida. Curiosa, me gustaba el arte, talleres de todo tipo, de escritura, de dibujo, de grabado, danza. Bueno, todas las artes pasaron por mí. Wow. y bueno, una vez que decidí por arquitectura, conté con todo el apoyo de ellos, ¿no? Creo que era muy evidente que si optaba por una carrera así, similar a la de ellos, me iba a morir de tristeza y además iba a reprobarlo todo, ¿no? Porque no, evidentemente mi cerebro no está enfocado en eso. Claro, sí, sí, a veces es, o sea, bueno, tú tuviste la ventaja, pero sabemos que en muchas familias es como complicado dedicarte al tema del arte, ¿no? Porque como que no lo ven... Tan profesional o dicen, te vas a morir de hambre, ¿no? No sé si te ha pasado con tus alumnos o con gente que conozcas. Sí, lo que pasa es que la arquitectura finalmente es un... Fíjate que yo con el paso de los años y con la experiencia, la arquitectura, más que verla como un arte, aunque es considerada una de las bellas artes, pero yo siento que la arquitectura llega a ser arte cuando es sublime, ¿no? Okay. Lo que les digo a mis alumnos, pues tú ves el
el Costco o el Walmart también es arquitectura y para nada es arte, ¿no? Uh-huh. Entonces la arquitectura para mí, fíjate que entra más como dentro de las ciencias sociales. La arquitectura para mí siempre ha sido una profesión en la que se resuelven problemas. Y cuando se resuelven de manera magistral, se logra el arte. Y creo que pasa lo mismo con muchas carreras, ¿no? Puedes verlo con alguien que se dedica a la cocina o, bueno, podríamos hacer una lista. Entonces, en realidad, cuando yo empecé a estudiar arquitectura, y eso no pasó en mi casa, pero sí en un contexto más o menos inmediato, pues sí que me decían que no era una profesión de mujeres. Que me decían que cómo iba a ir a la obra, cómo iba a lidiar con albañiles, cómo me iba a ensuciar de mezcla y de cemento, y que eso no era, incluso por hasta profesores que me tocaron, ¿no? Que veían como con malos ojos a las alumnas, porque no les parecía que fuera una profesión de mujeres. Y digo, de esto ya tiene varios añitos. Me da gusto ver ahora que yo soy profesora, me da gusto ver que eso ha cambiado muchísimo y justamente la carrera de arquitectura, la mayoría de las instituciones tienen más alumnas que alumnos. Pero cuando a mí me tocó no era así. Así que... Oye, cierto, hablando de eso, entonces a ti te ha tocado ver el avance de cómo el género ha ido ocupando más espacios. Sí, sí me ha tocado el avance. Hoy por hoy mis grupos son más alumnas que alumnos. Wow. Sí, y eso es sumamente inspirador, ¿no? Eso devuelve la fe en la humanidad un poco. Así es, porque era muy diferente cuando a mí me tocó estudiar y bueno, el ver esos cambios y esos avances, que sea tan claro para mí esa comparativa, pues sabemos que todavía falta un trecho bastante largo. Recientes estudios, ¿no?, dijeron que faltan 152 años para que las condiciones entre hombres y mujeres sean realmente equitativas. Pero es bueno ver los avances y también me gusta mucho ver a mis alumnas bien plantadas y bien convencidas de lo que están haciendo, de su papel. Esto está padrísimo, fíjate. Y hablando del tema de género y las oportunidades que tenemos como mujeres, porque de hecho este espacio es justo para dar a conocer el trabajo de otras mujeres, que mucho hace falta, y sobre todo fotógrafas de cualquier área. En esta área de la fotografía, ¿cómo tú has visto también esa evolución? Sobre todo porque, como algunos ya sabemos, como muchos, varios ya sabemos, te invitaron a ser jurado de un concurso internacional que para mí se me hace muy importante, que es el de Street Photographers Foundation, ¿no? Entonces, ¿cómo tú lo ves? ¿Cómo ves esta evolución de que las mujeres se han abierto más paso dentro de la fotografía de calle específicamente? Sí, ha habido una evolución. Siento que hasta hace unos años la foto de calle era un club de Toby. Cierto. sí, lo veía yo. Y el que llegara una mujer a querer, no practicar. ¿Sabes qué es lo que sucede? Que es bien visto que las mujeres practiquen, pero cuando una mujer quiere opinar y quiere liderar, es cuando quizá empiezan así como, oye, espérate, mejor tú sigues haciendo fotos, pero no. ¿Sí? Alguna vez lo platicamos tú y yo. En realidad, el problema
A mí me dicen, ¿tienes problemas para salir a hacer fotos de calle como mujer? En realidad no. Y debo de decir que quizá es más fácil para nosotras, porque ante los ojos públicos o ante los ojos de la gente, las mujeres somos como menos peligrosas, ¿no? Muy cierto. Inspiramos más confianza y demás. Entonces, si ven a una mujer en la calle con una cámara, quizás sea más amigable la gente que si ven a un hombre. En ese sentido, creo que sí tenemos esa ventaja. Sin embargo, creo que cuando se trata de posiciones de poder o de posiciones de decisión, es ahí donde las mujeres han sido un poco relegadas, ¿no? Uh-huh. Discriminadas. Justamente hace poco un concurso súper importante que es el de Siena, que siento que tiene un proceso muy cuidado, me sorprende, no para bien, al darme cuenta que de 16 personas que conforman el jurado, solo dos son mujeres. Y ya no hay pretexto, o sea, no hay pretexto de que no las encontramos, que no sabemos dónde están. Hay muchas plataformas de mujeres que, así como la tuya, que son urgentes y que son necesarias, que se han dedicado a hacer una vitrina de todo lo que hacemos las mujeres fotógrafas, y que ya no hay, donde ya no hay pretexto para decir es que no conozco. Al principio, cuando yo recién empezaba con la foto de calle y que me quejaba de dónde están las mujeres, es que no conocemos. Quizá había, no me tragaba al completo el argumento, pero podría ser que todavía no había una visibilidad tan evidente como la tenemos ahora. Y es eso, creo que ahora no solo es la equidad en cuanto a número de que estamos practicando, de que salimos a poner el cuerpo literal, sí, al tú por tú, sino que ahora es necesario pugnar por este tipo de posiciones de decisión, de poder, de liderazgo, donde ya nos acostumbremos a ver que hay una mujer partiendo el pastel, ¿no? Cierto, cierto, muy cierto. Más o menos, ¿tú cuánto tiempo calculas? Bueno, o sea, yo lo veo a partir de que yo comencé a hacer foto de calle hace como unos 3 años para acá, que ha habido como un aumento de las mujeres que realizan foto de calle, pero tú que ya llevas un poco más de tiempo, ¿cómo lo ves? ¿Lo ves de la misma manera o lleva más tiempo en el que ya ya le entramos más las chicas? En cuestión de tiempo no sabría decirte desde hace cuándo empezó todo este boom de mujeres, ajá, sobre todo de mujeres fotógrafas de calle. Alguna vez hablando con Casey Meshbesher, que es la fundadora de Women in Street, ella me contaba que lo que ella sentía es que más bien no es que no hubiera mujeres o fotógrafas de calle, sino que en realidad estábamos un poco retraídas, un poco por sentir que no había esta oportunidad de visibilidad, un poco desanimadas, incluso había cierto desánimo, y también por el no sentir, el no conocer a más mujeres que lo practicaran por el mismo, digamos que como el perro que se muerde la cola, o como el, no sabes qué fue primero, el huevo o la gallina, ¿no? Si fue el desánimo o fue la falta de visibilidad. O la falta de espacios. O la falta de espacios, exacto, ¿no? Pero una vez que empezaron a surgir justamente estas comunidades,
donde empezamos las mujeres a encontrar otras mujeres que lo estaban haciendo, como que de alguna forma las que estaban un poquito más tímidas como que salieron del closet, ¿no? Ya lo practicaban, pero ahora sí como que se pronuncian de una manera más abierta, porque se sienten más seguras, porque se sienten acogidas, porque se sienten acompañadas. Y esto es lo que sucede con este tipo de comunidades, no como esta, como Mexican Women Photographers, que justamente genera este efecto de acompañamiento en el que nos da mucha seguridad y mucha tranquilidad saber que somos muchas y que cada vez somos más, ¿no? Que cada vez somos más que van como saliendo de ese closet y que se van uniendo y que vamos perdiendo un poquito el miedo de sentirnos pocas o de no sentirnos acompañadas, de sentirnos solas en una práctica que de por sí es solitaria, pero cuando ves que la compañía que siempre está formada por grupos de hombres, eso también genera este efecto, ¿no? De retraernos. Sí, eso es muy cierto. Fíjate que, por ejemplo, en Women in Street, yo siento que están haciendo un trabajo bien padre con esto de abrirle el espacio. Por ejemplo, lo que hicieron en Australia, lo del Wall of Women, ¿era? Sí. Se me hizo padrísimo porque juntaron a tantas mujeres que dices, ¿dónde estaban, no? ¿Cómo es que no tienen esos espacios? ¿Cómo es que no llegan a darle mayor visibilidad? A lo mejor en exhibiciones, en concursos, en publicaciones, ¿no? Entonces, igual sí, esos espacios se me hace que está padrísimo. En cuanto a observadores urbanos, y bueno, este tema del porcentaje de las mujeres, en esta última convocatoria y en la pasada, ¿qué porcentaje tuviste que aumentó de mujeres y cuánto sientes que hace falta como para llegar a que se integren todavía más fotógrafas? Sí, esa es una gran pregunta porque ha sido un reto para mí. De hecho, voy a retroceder todavía un poquito más, porque justamente cuando surgió Observadores Urbanos, el proyecto inicial era Observadoras Urbanas. ¡Ay, está padrísimo! Ajá. Sin embargo, me estuve debatiendo en pensar qué era lo mejor. O sea, como que están estas dos posturas que yo no creo que una sea mejor que otra. Son digamos que trincheras o plataformas paralelas, ¿no? El primero es el generar espacio solo para mujeres, para justamente darle ese punch, ¿no? A lo que ha faltado durante tantos años. Y por otro lado, yo pensaba que también podría ser un como statement poderoso el generar una plataforma mixta en el que una mujer sea la líder. Sí, eso está. Entonces, sí, en realidad sí es una muy buena idea. Sí, entonces ahí hubo un debate entre una Sandra y la otra Sandra, en la que decía que no, que solo para mujeres y que sí, y la otra que pensaba que ese statement podría ser muy poderoso. Y bueno, al final ya saben ustedes cuál fue la respuesta, ¿no? Sí. Después de pensarlo mucho, porque realmente sí lo estuve pensando un montón. A partir de ahí me pareció, sí, o sea, interesante hacer esta propuesta, ¿no? Una plataforma mixta liderada por una mujer, también hasta casi como un experimento medio sociológico, sí, ¿no? Que generó, sobre todo al principio, generó como muchas reacciones positivas y negativas, ¿no? Como todo.
Y sobre la marcha, digo, Observadores Urbanos es bastante joven, nació en 2019, y si tomamos en cuenta que se nos cruzaron los años de la pandemia, es una plataforma muy joven y sí he visto, o sea, que la participación de mujeres ha aumentado, sin embargo, sigue siendo poca. ¿Sí? Sigue siendo, o si no poca, no la que yo Esperaba. desearía, ¿no? Para la primera convocatoria de la antología de fotografía de calle mexicana, quizá recibimos un 30% de mujeres. Uf. Sí. Y para la segunda, donde ya hubo esta segunda convocatoria, que además de todo lo que implica una convocatoria, para mí fue una experiencia súper bonita porque hicimos, bueno, algo diferente, porque yo no lo hago sola, ¿no? Sino toda la gente que me acompaña y todas las comunidades que se sumaron. Algo que no se había hecho con la primera, sucedió algo que no había sucedido con la primera convocatoria, y es que hubo alianzas con muchas otras Ah, cierto. comunidades, Y colectivos, ¿sí? ¿no? Y colectivos y demás que ayudaron a pasar la voz. Y entre estas comunidades había muchas, quizá la mayoría, de mujeres. Sí, obviamente tú, estaban las de Fotógrafas Latam, las de Fotógrafas en el En el mundo. Mundo, Fotógrafas del Norte. Bueno, si se me olvidan más, una disculpa, pero sí, estoy súper agradecida por eso. Y eso ayudó a que la participación de mujeres aumentara, pero aumentó como al 40%. También platicando con más colegas y demás, también hay un fenómeno que, bueno, que al menos con quienes he platicado no hemos llegado a una conclusión de por qué sucede, pero también las mujeres somos mucho más tímidas, ¿no? A la hora de participar en concursos, en convocatorias. Quizá por esta idea de creer que tenemos cierta desventaja, ¿no? O no lo sé, eso ya no seré yo quien saque conclusiones, pero al menos para mí, como digamos que como cabeza de Observadores Urbanos, sí que sí, es un reto, es una meta. Lograr que haya una participación importante de mujeres y que cada vez vaya en aumento, ¿no? Sería como también un poco ingenuo pensar que de un día para otro va a Claro. cambiar, pero si seguimos con esta tendencia, pues me gustaría pensar que en poco tiempo las cosas estarán un poco más equilibradas. Seguramente sí, y creo que todas tenemos como esta ilusión de que cada vez seamos más, y como decíamos, ¿no? Tejiendo redes entre nosotras, colaborando entre comunidades, colectivos. Y con la ayuda también de otros colectivos mixtos o de compañeros en general, también se puede lograr como que exista esta paridad, ¿no? Entonces, Por supuesto. me parece grandioso esto que está sucediendo con las chicas que ahora están agarrando como más fuerza, más valor y más seguridad en su trabajo, ¿no? Entonces, pues bueno. Hablando de observadores urbanos, no sé si nos puedes platicar un poco para los que no saben, ¿cómo fue la última selección? Ah, bueno, si nos quieres hablar un poco del nuevo anuario, estaría padrísimo. Sí, bueno, el año pasado, bueno, también retrocediendo un poquito más para poner contexto, en el 2021 salió una convocatoria para la antología de fotografía de calle mexicana.
que, bueno, tuvo súper buena respuesta y que finalmente el año pasado llegó a su culminación, y esto quiere decir que, bueno, que fue la publicación del libro. Este ejercicio, que fue el primero que yo hacía de este tipo, ¿no? De publicar un libro a través de una convocatoria, buscar patrocinios para imprimir, en fin, fue toda una experiencia, pero dentro de esta experiencia, cuando estaba la convocatoria, cuando se anunciaron resultados y demás, recibí muchísimos mensajes de gente del resto de Latinoamérica que me decían, oye, es injusto, o sea, ¿cuándo vas a hacer una para Latinoamérica, no? ¿Por qué solo México? Y bueno, la respuesta era también porque era el primer libro con un alcance que yo en el que yo me sentía un poco más segura, ¿no? De poder maniobrar. Entonces, bueno, lo quise manejar a esa escala, pues, para ir tranquilamente. Y también porque vi que no existía un libro de foto de calle. Cierto. En México, ¿no? Entonces, bueno, era cubrir como este primer, digamos, el primer circulito, ¿no? De la primera esfera, antes de querer ir a algo un poco más macro. Al ver esta respuesta y esta serie de mensajes de gente pidiendo una convocatoria ya a nivel latinoamericano, y de ver la súper buena respuesta de la antología mexicana, y de que fue, pues yo lo considero un éxito, un libro que termina publicado, 500 ejemplares de los que solo quedan 50, wow. En fin, pues el año pasado pensamos, ¿no? que sería ideal continuar, ¿no? Con esta racha y lanzar la convocatoria para la antología de calle, fotografía de calle latinoamericana. Sobrepasó todas las expectativas, ¿no? Casi 1,200 personas. ¡Wow! Y recibimos 3,400 fotos. El jurado fue un super jurado, que cuando me dijeron que sí, bueno, yo estaba en las nubes. Claro. Imagínense, Jimena Echague, Graciela Mañoni, Gustavo Minas. Cuando me dijeron que sí, ellos eran mis tres primeras opciones, y bueno, y los tres dijeron que sí, yo estaba así en las nubes. Y bueno, cuando les dije, pues, ¿qué creen? O sea, la buena noticia es que fue un super éxito. La mala noticia para ustedes es que son 3,400 fotos, ¿no? Y bueno, hubo un proceso de selección a ciegas en el que hubo cuatro rondas. Fueron necesarias cuatro rondas porque... ¿En serio? Pues, sí, eso me hace pensar así como de... Fue muy complicado. Todos los que entramos. Las primeras dos rondas las hicieron de manera individual, con pues unos catálogos que yo les mandaba, sin nombres y demás. Ah, qué bien. La tercera ronda la hicimos en Zoom, los cuatro conectados, wow. Una sesión súper interesante donde había debate de qué es lo que esperábamos del libro, por qué sí, por qué no incluir X o Y. Y después se fueron a una cuarta ronda con el material que había quedado como preseleccionado en esa tercera ronda para hacer una evaluación final, porque todavía teníamos que reducir un poquito el número de fotografías. De 3,400 fotos tuvieron que quedaron con ya con el traje y las estaciones y demás,
quedaron alrededor de 108, si no me falla la memoria, 108 imágenes, que son las que van a conformar el libro. Paralelamente había recibido, cuando el proceso de cómo participar en el Festival Foca de Tabasco, el Festival de Fotografía Callejera de Tabasco, y lo que yo les dije es que casi que nosotros íbamos a tener los resultados muy próximos a la fecha del festival y que me gustaría que proponer una exposición con las fotos seleccionadas. Y entonces fueron como dos pájaros de un tiro, ¿no? Por un lado, tuvimos los resultados del libro y por otro lado, algunas de las fotografías que fueron seleccionadas para el libro formaron parte de la exposición en Tabasco. Así que esto está padrísimo. Yo ya quiero mi libro. ¿Cuándo los van a sacar a la venta? Ya sé, no, todavía no. Es un proceso bien largo. Es un montón de chamba. Sí, la verdad. De diseño, de edición, la parte editorial. Queremos hacer un objeto. Yo que te dije hace rato, yo soy una nerd, amo los libros. Para mí los libros son objetos preciados. Entonces queremos hacer un objeto hermoso de colección, wow. algo lindo, ¿no? Ahora sí que cada libro vaya superando al anterior. Entonces, nos va a tomar tiempito, pero va a valer la pena la espera. Está padrísimo. Oye, no sé si quieres también mencionar rápidamente acerca del FOCA, para los que no conocen el FOCA, que es el primer festival de foto de calle en México, ¿cierto? Sí, el FOCA, es un festival que organiza la Secretaría de Cultura de Tabasco, en el que he tenido literal el honor de ser invitada a sus tres ediciones. Comenzó en el 2021 y pues eso lo convierte, ¿no?, en el primer festival de carácter internacional, ¿no?, de foto de calle en Latinoamérica. Se lleva a cabo en Villahermosa y ha tenido invitados así de lujo. El primer año estuvo Gulnara Samoilova, muchos sabrán, que es la fundadora de Women Street Photographers. Estuvo Ken Walton, que es el fundador del Festival de Foto, del Street Photo de San Francisco. Okay. El siguiente año estuvieron Gustavo Minas y Jimena Echague. El año pasado estuvo Céline Panetier. Me encanta su trabajo de Céline, es muy bueno. Estuvo Jenna Mulhall Brereton, que es impronunciable su apellido. Han estado Ricardo García Maynou, han estado Juan Carlos Reyes, Alejandra López Avalla. Ah, cierto, también Alejandra. Es un festival de primer. Bueno, el año pasado estuvo David Gibson. O sea, a mí casi me da algo. Yo llegué como groupie con mis libros de David Gibson. Claro. A que me los firmara. Un tipazo sencillo, con un humor súper británico, adorable. Han sido festivales de gran calidad, con eventos gratuitos, con talleres, caminatas, en fin. Ya estaremos esperando la siguiente edición. La siguiente. Sí, está padrísimo. Sí. Oye, hablando de concursos, háblanos un poquito del concurso donde vas a ser jurado apenas, el de Street Photographers Foundation. Sí, bueno, es una plataforma que ha tenido un crecimiento bastante rápido, digamos casi exponencial. Comenzaron como con una plataforma de Instagram y fueron
organizando concursos y ahora cada vez como que sus concursos los hacen como con más formalidad, ¿no? A mí me llegó la invitación para este concurso. Me escribieron, me dijeron que les gustaba mi trabajo, que han visto que he sido jurado en otros concursos y que me invitaban a participar. Yo para estas cosas normalmente digo que sí. Primero porque... Y es la razón más importante en realidad, es porque veo poca presencia de fotógrafas o fotógrafos, no importa, latinoamericanos en como jurados de concursos. Este es otro tema, o sea, además del de las mujeres, ¿qué onda con la foto de calle latinoamericana? Si bien la foto documental sí que tiene una presencia fuerte a nivel mundial y muy reconocida, la foto de calle en Latinoamérica es poco conocida. Y cada vez que veo que hay concursos y que hay jurados y que hablan de un jurado internacional y que no hay nadie de Latinoamérica como parte de ese panel de gente que toma decisiones, me parece injusto, porque queramos o no, nuestra visión siempre va a estar sesgada. O sea, por más que digamos que somos subjetivos, no existe la subjetividad absoluta. Uh-huh. Y si no hay gente con una mirada conectada con Latinoamérica, va a ser difícil ver ganadores o ganadoras de concursos de esta región. Uh-huh. Creo que es súper importante que haya cada vez también más presencia de fotógrafas y fotógrafos latinoamericanos en estas competiciones donde hay decisiones o tomas de oposiciones de poder. Sí, definitivamente. Para ir posicionando la fotografía latinoamericana a nivel mundial. Sí, eso es muy cierto. Fíjate que a mí se me hacía relevante este concurso porque los fotógrafos que normalmente son jurados en este, no sé si ellos sean parte como de la creación del colectivo o si sea un colectivo, ¿no? Como Vinit Bora, por ejemplo, que soy súper fan, entre otros fotógrafos. Entonces dije, no, pues, wow, o sea, el que tú representes, bueno, yo siento que tú representas a México y aparte a Latinoamérica. Entonces, el que lo hagas, la verdad es que nos abre camino a muchos, ¿no? Entonces, esto está padrísimo. Y la verdad, muchas felicidades, porque seguramente va a ser, o sea, el pasado fue el de uno italiano, ¿cierto? ¿Dónde fuiste? El de Livorno. El de Livorno, ajá. Entonces, poco a poco, la verdad es que tú estás abriendo, o sea, no solo por el hecho de ser mujer, sino que, de, como dices, representando a Latinoamérica, estás abriendo un camino enorme desde lo de observadores urbanos hasta el incluirte como jurado en concursos tan importantes o significativos en el street photography, que sinceramente es que muchas gracias. Yo creo, te lo agradezco en nombre de todos, seguramente. Qué linda, pues yo lo único que pienso es que tiene que haber más presencia latinoamericana. Así es. Que me dará mucho gusto ver, sea quien sea, gente de esta región, en esos paneles, en esos carteles, codo a codo con gente del resto del mundo, ¿no? Y cuando pensaba en observadores urbanos decía, bueno, si no le dan visibilidad a la foto de calle latinoamericana, pues nosotros hacemos nuestra propia vitrina. Exacto. ¿Sí? Pero
realidad no hay nada que le pida la foto de calle latinoamericana a la asiática, a la europea, a la norteamericana. Latinoamérica además es una región súper fotogénica, ¿no? Sí. Y no solo en la parte visual estética, sino con toda la narrativa que hay ahí entre líneas y que se puede mostrar a través de estas capturas cotidianas. Entonces, tenemos que hacer, ¿no?, que los ojos también volteen a ver hacia esto y que cada vez la foto de calle latinoamericana tenga el lugar que se merece, ¿no? Sí, esto es súper esperanzador, la verdad. Es que me emociona mucho ver cómo es que cada vez más compañeros y compañeras están participando para dar a conocer lo que se hace en nuestro país, ¿no? Y eso se me hace muy, muy importante. Bueno, el título de nuestro programa es La Mujer Detrás de la Cámara. Entonces, me gustaría no solo hablar de fotografía, sino de tus intereses personales. Como, bueno, estaba viendo otras entrevistas que te habían realizado y me pareció súper interesante también saber qué le dirías, hablando de la niña interior, que en algún programa te lo preguntaron, que me pareció muy interesante porque a veces todas volteamos a ver a nuestra yo del pasado, ¿no? Y entonces te preguntas, ¿estás donde quieres estar? ¿Cómo te veías antes? Y ahora, ¿cómo te observas? ¿Qué le dirías a tu niña del pasado? ¿Lo logré? ¿O fue un camino difícil? ¿O estoy haciendo lo que quiero? ¿Estoy haciendo algo que no me esperaba? Cuéntanos. Sí, bueno, mira, déjame decirte que el título de esta serie me encantó, porque efectivamente para entender mejor o conocer mejor el trabajo de alguien, sirve mucho conocer a la persona que hay detrás. Uh-huh. Y me gustó muchísimo ese enfoque. A mí de niña me gustaba la fotografía y justamente lo que hablaba, yo creo que te refieres a una entrevista que me hizo Vic. Sí. Que me gustó mucho y de hecho le dije, te voy a robar eso porque me gustó mucho cómo lo dijo él. Y yo desde niña tomaba fotos y la cámara siempre me acompañó toda la vida de una manera muy inconsciente porque yo nunca dije que quería ser fotógrafa. Cuando tuve conciencia de querer dedicarme a algo fue el periodismo o la literatura, después fue la arquitectura y fue una mudanza la que me hizo reconectar, una mudanza importante, ¿no? Me mudé de país, me fui a vivir a Canadá y eso me hizo reconectar con la fotografía como una herramienta o como un medio en el que yo podía entender todo lo que estaba viviendo, el lugar nuevo, mi país nuevo, cómo me lo iba a apropiar y cómo iba a generar memoria de todo eso. Y ahí me di cuenta de cómo también la fotografía había formado parte de mi vida siempre, pero yo no le había como hecho mucho caso. Y sí, porque yo era la que siempre llevaba la cámara, la que tomaba las fotos de los viajes familiares, con las amigas. O sea, era como algo siempre muy cercano a mí, pero yo nunca le di importancia. Y finalmente, lo que me dijo Vic en aquella entrevista fue que yo le abrí la puerta a mi niña que estaba tocando, ¿no? Que la niña que pidió una cámara a los 6 años porque le gustaba la fotografía, se quedó esperando quién sabe cuántos años hasta que yo un día le abrí la puerta y la dejé pasar. Qué lindo. Y tú me preguntas, ¿estoy donde quiero estar? Estoy en el mejor lugar que puedo estar, es lo que te puedo decir.
¿Eres estoy feliz? En el mejor lugar. ¿Eres feliz, Sandra? Sí, soy muy feliz. Soy muy feliz. Cuando yo decidí dedicarme a la fotografía y como hacer un poquito de lado la arquitectura, cuando lo platico suena súper romántico, ¿no? Ay, dejó la arquitectura para dedicarse a la foto, qué chido, ¿no? Y todo ha salido. Y no, en realidad fue un momento de mucha crisis y de, no puedo decirlo de sufrimiento, porque no era de sufrir, pero sí de, no era gozoso, pues. A lo que voy es que una carrera de 20 años en la que me iba muy bien, en la que tenía muchas satisfacciones, pensar en hacerla a un lado, ponerle pausa por hacer algo que ni siquiera sabía en ese entonces si iba a ser buena, si me iba a ir bien, qué pasaba, cómo funcionaba. Esa incertidumbre es bastante dura, ¿no? Y me felicito, hoy felicito a esa Sandra que tuvo las agallas de hacerlo. Claro. Porque me ha llevado a un lugar en el que no imaginé estar. O sea, todo lo que yo imaginé, la realidad ha superado a lo que yo imaginé. ¿Sí? Qué padre. Y eso me parece súper bonito. Y la ha superado en muchos sentidos. Porque no solo me siento muy plena con lo que hago, la arquitectura me fascina y me llenó durante todos los años. Nunca fui infeliz siendo arquitecta, pero ahora me doy cuenta que soy mucho más plena como foto en mi faceta de fotógrafa, que me siento más conectada con el mundo, que encontré mi propósito de vida. Y si lo vemos así, aunque suene un poquito cursi trillado, uh-huh. Alguna vez mi terapeuta me dijo, oye, Sandra, aquí vienen y se sientan, no sé cuántas personas se han sentado en esta silla donde tú te sientas, y son pocas las que llegan a encontrar su vocación de vida. Wow. Y para mí eso ha sido el regalo más grande de la fotografía, y a eso se le han sumado no solo las satisfacciones profesionales, que claro que son súper importantes, sino también las amistades que he hecho, la gente uh-huh. que he conocido, los lugares a los que he ido, las historias que he descubierto y que he tenido la oportunidad de transmitir a través de la lente. Te puedo asegurar que nunca, ni en mi sueño más guajiro, cuando yo decía voy a ser fotógrafa y tengo que lograrlo, nunca, ni en mi sueño más guajiro, imaginé que me iba a sentir así de plena y así de realizada, y que iba a hacer unas amistades maravillosas y que iba a voltear a ver a esa Sandra muerta de miedo para decirle gracias porque te aventaste el precipicio, pero ahí estamos, ¿no? Pero lo lograste. Pero valió la pena y qué bueno, o sea, eso es lo que te puedo decir. Bueno, hablando de esto, quizá llegará algún comentario en que muchas veces nos dicen, es que no hay que romantizar como esta lucha, ¿no? El sentirse mal para llegar a algún punto, pero tú cómo, ¿qué recomendaciones o qué les dirías a las que están empezando y que a veces quieren ya tirar la toalla? Hagan lo que hagan, aunque no se dediquen a la fotografía, para llegar a encontrar lo que les gusta, que quizá ya lo saben, pero que les da miedo como abrir los ojos y decir, pues sí, esto es lo que quiero hacer, pero a lo mejor no me gusta lo incómodo del camino para llegar, ¿no? Entonces, ¿qué recomendación les darías tú a todas ellas? Tienes mucha razón, no hay que romantizar. Yo por eso ahorita lo cuento y suena súper lindo, ¿no? De qué padre, lo dejó todo y ahora es súper feliz. Entre ese de lo dejó todo y ahora estoy muy feliz, ajá, hay un camino
muy largo. Lleno de picos y valles, sí. Pasé por una depresión, uh-huh. Sí, muchas cosas, muchos duelos, muchas pruebas, ¿no? En las que también al mirarte al espejo decir, bueno, esto es lo que quieres hacer, uh-huh. ¿Por qué quieres hacer esto? Creo que yo lo que les diría a quienes van empezando es sé honesta contigo misma. O sea, no, es lo que, si es lo que quieres, lo vas a lograr. Pero ¿por qué lo quiero? O sea, preguntarte por qué ¿por quiero qué hacer quieres? Esto. Y ser honesta. No tenemos que darle gusto a nadie más que a nosotros mismos. Solo nosotros sabemos fielmente por lo que hemos pasado para estar donde estamos. O sea, sea donde, lo que eso quiera decir, ¿no? Solo nosotros mismos conocemos nuestro camino y por lo que hemos pasado para ser la persona que somos hoy. Entonces, no hay necesidad de probarle a nadie ni de demostrarle nada a nadie más que a nosotros. Y en la medida en que seamos honestos con nosotros mismos, vamos a garantizar que ese camino sea, nos lleve, ¿no? A justamente a esta sensación de yes, creer en los pasos que damos. A mí, yo tuve que literal vivir con el síndrome de impostor, donde un día sí lo podía callar y otro día lo tenía encima de mí, ¿no? De venir de un mundo académico, ¿no? Donde yo doy clases en una universidad y tener todo este discurso, ¿no? De los estudios y demás, y yo soy una fotógrafa, y digo, sí, he tomado talleres, he tomado muchos cursos, he estudiado un montón, pero pues soy una self-made photographer, ¿no? O sea, yo me he hecho a mí misma, sí. Y entonces también eso alimentaba mi síndrome del impostor, porque no tengo un título, porque no, ¿sí? Claro. Entonces, hay que creer mucho en lo que hacemos y también ser pacientes, confiar en nosotros. Y sé que suena súper trillado y súper cliché, pero, es que pero es no es confiar cierto. En nosotros ahorita, sino en las decisiones que estamos ir confiando, porque al final los puntos se van uniendo y a veces sí la regamos y es parte del aprendizaje. Uh-huh. Y hay veces donde sí lo logramos y es maravilloso. O sea, nunca vamos a estar en la cima. Y creo que eso es lo más lindo. Ay. Y en ese camino hay picos y valles. Cuando estemos en el pico, gozarlo. Cuando lleguemos al valle, confiar y seguir, ¿no? Eso así, es muy cierto. Sea, keep going, ¿no? Exacto. Ay, qué bonitas palabras. Y fíjate, hablando de esto, quería comentarte lo del síndrome de la impostora y demás, ¿no? Ya sabes, todo esto que llegamos a pasar, porque me identifico muchísimo. Recuerdo muy bien el día de la inauguración de la exposición del año pasado, que estaba mi familia enfrente cuando te vi y me abrazaste y me dijiste, muy bien, Suni. Entonces, a mí me llegó muchísimo. Es uno de los momentos que guardo así como en mi pequeño corazón, porque soy como de esas familias que, ya sabes, quieren que hagas algo distinto, ¿no? Entonces, el haber escuchado esas palabras enfrente de mi familia fue así como, oh, por Dios. Entonces, muchas gracias, Sandra, de verdad. Muchas, muchas gracias por el apoyo, porque a veces tenemos detalles con algunas personas y no sabemos el cambio o la ayuda, el apoyo emocional que nos puede dar ese comentario, ¿no? Que de la misma manera pasa lo contrario, ¿no? Que a veces no sabemos
no tenemos cuidado en lo que decimos y podemos dañar a mucha gente también, ¿no? De esta manera. Entonces, ¿qué mejor ser un poco más positivos? Y como dices tú, pues sí, si te caes, levántate y síguele y keep going, así. Entonces, gracias por esto también. Y bueno. Ay, pues gracias por decírmelo. Qué lindo saberlo. Y pues es eso, o sea, también de verdad insisto en tener como muy presente que solo nosotros conocemos nuestro camino y por lo que hemos pasado, claro, a lo que hemos tenido que hacer, a lo que hemos tenido que renunciar, ¿no? Solo nosotros lo sabemos y no se vale que le demos el poder a alguien más que desconoce todo eso. De todo lo que se ha luchado, ¿no? De subir cosas y de afectarnos, ¿no? Nosotros somos como nuestro mejor guardián y nuestro mejor protector por esa misma razón. Ándale, bien, México. ¿Crees en la magia, Sandra? ¿En la magia? Sí, en la magia, claro. En lo místico, en que las cosas suceden por algo, ¿no? Por supuesto que creo en eso. Mira, yo soy... Mi mente lógica me domina. Pero claro que tengo un lado místico, un lado... incluso, sí, un lado místico. Bastante fuerte, ¿no? Me han pasado cosas en la vida que no tienen una respuesta lógica. Y digo, nada, son anécdotas de vida, ¿sí? Como todos los tenemos, a todos nos ha llegado casi que un angelito en el momento que más lo necesitábamos. Todas esas cosas que suceden, que son mágicas y que por supuesto que creo en ellas, por supuesto que sí. Está padrísimo. Oye, platicando acerca de la fotografía documental, que veo que te gusta muchísimo y que últimamente como que estás adentrándote más, ¿cierto? Sí. Esta imagen que tenemos aquí de fondo, si la pueden ver, que es de Sandra, por si no la habían visto. ¿Nos puedes contar un poco más de este viaje, de estas experiencias que tuviste? Son en Cuba, ¿cierto? Ese es en Cuba. Y y bueno, antes de eso voy a contar la anécdota de esa foto que tienes. Ay, sí, atrás. Por favor. Porque una vez, más bien, Suni vino a Querétaro, que es en donde vivo, y nos íbamos a ver, y yo en algún momento le había dicho que una foto suya, que me parece preciosa, extraordinaria, le dije que esa era mi favorita de todas sus fotos. Y bueno, Suni me escribió y me dijo que sí, iba a estar en Querétaro porque me iba a traer una foto. Me iba a imprimir esa foto y me la iba a regalar. Y yo estaba chiflada en las nubes. Pero a su vez se conecta con otra anécdota en la que yo tuve una exposición en Madrid y las fotos las iban a tirar. No. Y le hablé a un amigo mío. Ajá, las iban a destruir. Y le hablaron, y entonces le hablé a un amigo mío, a David Hidalgo, y le dije que él que estaba en Madrid, que si le gustaba esa foto, que yo con mucho gusto se la regalaba, nada más tenía que ir a recogerla a la galería. Y me acuerdo que David me dijo, Sandra, me fascina esa foto, voy a ir por ella, pero nunca regales tu trabajo. Y lo que vamos a hacer es que, a cambio, yo escoge una foto mía y yo te la voy a mandar. Entonces, cuando Suni me dice que me va a traer una foto y me la va a regalar, yo pensé, no se regala el trabajo. Fíjate que nunca le regalo fotos a nadie, ¿eh? Así que ay, pues eres muy gracias. Especial, Sandra. Pero dije, no, esto tiene que ser un trueque. Y entonces imprimí esa foto que a mí personalmente me gusta mucho. Sí, es muy linda. Y se la llevé
para tener como este intercambio. Y te lo agradezco muchísimo. Y entonces, bueno, esta foto forma parte de un proyecto que se llama Puertas Abiertas, que comencé en Cuba en el 2022. Okay. En el que, bueno, Cuba es, por un lado, es maravilloso, es mágico, pero por otro lado, es el país más fácil y el más difícil de fotografiar. Es el más fácil porque la gente te lo permite, porque es fotogénico, porque hay contrastes, hay color, hay coches antiguos. O sea, claro que visualmente es una bomba, pero también es uno de los lugares más difíciles porque la médula de ese país es muy difícil de encontrar, de llegar hasta ella. Es un país con una situación que ni siquiera los mismos cubanos pueden explicar por su complejidad. Es un proyecto que sigue en curso, un proyecto que comenzó retratando un poco esta vida cotidiana en donde el interior y el exterior se fusionan. Ahí está, ¿sí? Donde yo tenía esta posibilidad de adentrarme a los hogares de mucha gente que casualmente amigos o fotógrafos cubanos me decían que para ellos hubiera sido imposible hacer cosas que yo he estado haciendo, de meterme a las casas, pues por la situación, por la desconfianza, porque no saben qué va a suceder con las fotos, qué hace un fotógrafo cubano tomándome fotos, ¿sí? Hay mucha más apertura con alguien de fuera. Y empezó con este análisis, pero llegó un punto en el que yo me topé con una historia que es la que he querido continuar, en la que ya me he ido como haciendo más angosto mi proyecto. Y es una historia de Lázaro Cantero. Y él es un escultor, y el día que yo lo conocí, yo me metí a su casa, así como Juan por su casa, y estaba él tallando una pieza de madera con su esposa y una niña, y llegué y me puse a platicar con la esposa, y estuvimos ahí charlando un buen rato, y en algún momento yo le dije, ¿qué vamos a hacer con esta situación, ¿no? ¿Qué vamos a hacer todos con esta situación? Y Lázaro, que había permanecido callado todo el tiempo, lo único que contestó fue arte. Eso fue lo que me contestó ese día. Así lo conocí. Justamente lo conocí en el primer viaje que hice, y un día antes yo de partir, ya no pude verlo más. Y el año pasado que regresé, lo primero que hice fue ir a buscar a Lázaro. Y Lázaro ya no vivía ahí. Y bueno, fue toda una labor, no complicada. Ahí había gente que lo conocía, pero bueno, regresa tal día porque le vamos a mandar un recado. Al final pude encontrarme nuevamente con Lázaro. Y resulta que es una persona que vive lo que predica. Y Lázaro es un señor que rescata o que enseña a niños de la calle el oficio de la escultura, ¿no? En madera, del tallado de piezas de madera. Ajá. Y se los enseña para sacarlos de la calle y enseñarles una manera de ganarse la vida. Y entonces Lázaro me ha llevado con conocer a las familias de sus alumnos, hacen una viernes, y son amigos que no se dedican realmente al arte, pero tienen alguna afición, de poesía, pintar, y se juntan todos los viernes como una especie de grupo de autoayuda en el que todos sacan sus emociones
y sus sentimientos a través de estas reuniones, como de sanación, como de apoyo comunitario. Y siento que ahí encontré una historia muy interesante, ¿no? De cómo se aborda y cómo la gente en comunidad, en un país donde literal están olvidados por el gobierno, por su propio gobierno, por los organismos internacionales, han sabido hacer esta labor comunitaria para igual cobijarse y protegerse y ayudarse. Y bueno, esa es la historia en la que estoy trabajando. Me va a tomar un tiempo. Estoy convencida de que hay que tener paciencia y que, pero es una historia que me emociona mucho. Es que está muy padre. Bueno, en general, ¿no? Yo creo que documentar en Cuba debe ser muy interesante. Interesante y complejo, pero sí, sí que lo es. Mucho. Y la gente es maravillosa. Bueno, y hablando de esto, ¿qué nuevos proyectos tienes en puerta? Bueno, vengo justamente así. Esta semana estuve fuera un buen rato y intentando como desconectarme para hacer así medio detox mental. Sí. Y justamente sí, pero creo esta que semana no ha sido de plantear este que estoy con un bueno, obviamente continuar con el de puertas abiertas. Tengo un proyecto también empezado al que todavía no le he encontrado el punto, el detonador, ¿no? Que tiene que ver un poco con las mujeres y su relación con las ciudades, que obviamente ahí me sale mi vena de arquitecta y todo lo que he tenido que estudiar en algún momento, ¿no? Donde aprendí que las ciudades están diseñadas por hombres y para hombres, y las mujeres hemos tenido que hacer una labor de adaptación. Y me gusta compararlo como con los zurdos. Yo tengo una hermana zurda y me tocó ver toda la vida, es mi hermana más chica, entonces verla toda la vida que, adaptándose, porque todo está diseñado para diestros. Para poder escribir en un pupitre, para poder agarrar el mouse, todas las tijeras, todo está diseñado para diestros. Y yo la veo, y yo la vi crecer adaptándose a todo lo que estaba diseñado para diestros, ¿sí? Como no diestra. Y siento que las mujeres tenemos un proceso parecido con las ciudades. Totalmente. Las ciudades no fueron hechas para nosotros. Uh-huh. Porque originalmente la mujer no tenía por qué andar en la ciudad, la mujer estaba en su casa y ya. Uh-huh. Y ahora, de unos muchos años para acá, que las mujeres estamos así como zurdos queriendo agarrar una tijera de diestros y con el callo y torciéndonos para escribir en el pupitre y cosas así, ¿no? Y quiero documentar un poco esas situaciones que hasta yo me atrevería a llamarles microviolencias urbanas, okay, ¿no? De la ciudad que sucede con las mujeres. Entonces, bueno, he estado pensando en ese proyecto. Voy a continuar con el proyecto de la Mirrora. ¡Ay, qué chida! Sí, que ha dado unos giros interesantes y bueno, seguir con observadores urbanos y demás. Oye, ¿qué tal te fue en tu inauguración? Cuéntanos. Increíble. Logo es una galería
muy, muy chula que está en París. Y bueno, Loredana, que es la propietaria, ha hecho una labor extraordinaria, ¿no? De posicionar su galería, de darle una vitrina a artistas latinoamericanos. Entonces, me parece así como que, pues, muy loable, ¿no? Y de aplaudirle mucho a alguien que le apueste a la fotografía latinoamericana para exponerla y venderla en París, ¿no? Para darle ese nicho a, pues, a quienes estamos del otro lado del charco. Y la exposición estuvo maravillosa, súper bien montada. En la galería hicieron un cubo tipo el de Mirrora, que la gente se lo estuvo pasando, se tomaba fotos. Llegaron amistades, gente muy querida, que he conocido en diferentes momentos de mi vida y que por alguna razón o estaban en París o decidieron ir a París para la inauguración. Qué padre. Y pues a mí se me salía el corazón de gusto de ver a tanta gente tan querida, que estuvieran ahí, que estuvieran apoyando, que se hubieran dado el tiempo, ¿no? De esa tarde destinarla a estar conmigo. Entonces, ¿qué te puedo decir? Fue una experiencia increíble y será un día memorable para mí. Oye, ¿y hasta cuándo estará esta exposición en Lodo? Se llama Lodo, ¿cierto? Sí, Lodo Gallery va a estar hasta el 20 de abril. Así que Wow. Si están en París, Exacto. Si piensan dar una vueltita a París, dense una vuelta a Lodo Gallery. Si lo buscan en Google Maps, llegan muy fácil. Además, está en un barrio divino. Bien céntrico, ¿no? Muy céntrico, enfrente de la casa de Serge Gainsbourg. Vale la pena la vuelta, nada más por la paseada. Está padrísimo. Ay, bueno, Sandra, muchísimas gracias. Pero antes de que nos despidamos, quería comentarles y agradecerte también, porque serás una de nuestras dos jurados para la siguiente exhibición, que será en marzo. Entonces, muchas gracias y seguiremos en contacto. No sé si alguien quisiera hacerle preguntas, pero mira, hay mucha gente que te ha escrito, entonces... Ay, gracias a todas las personas que nos han acompañado. Sí. Espero que sea con un vinito, una cerveza, un Exacto. café, lo que sea, de viernesito por la tarde, a gusto. Gracias por acompañarnos. Háganme las preguntas que quieran. Y obvio, Suni, que bueno, esto era para hacerlo con bombo y platillo. O sea, va a haber una nueva convocatoria de Mexican Women Photographers. Exacto. Qué emocionante. Y más emocionante para mí, porque me siento muy honrada de ser una de las dos jurados. Sí, bueno, eso. Quería comentarles. Va a ser un trancazo, y eso me da mucho gusto para quienes todavía no conocían a Mexican Women Photographers antes de su anterior exposición. Sí. Créanme que vale la pena. El trabajo de Suni fue impecable. La exposición quedó divina. Yo creo que hay que estar muy, muy atentas, exactamente. Hay que estar muy atentas a esta próxima convocatoria. Así es. Esperemos darla a conocer, bueno, el domingo, ya saben, únicamente para mujeres. Estamos tratando de dar un espacio de visibilidad y un espacio seguro, sobre todo para las fotógrafas que realizan fotografía de calle, exclusivamente fotografía de calle. Así que, bueno, Sandra nos hará el favor de ser una de nuestros jurados y nuestra siguiente jurado, nuestra segunda jurado será Patty Medina, a quien tendremos en el próximo live en el mes de febrero para comentarles un poco, y su servidora,
hará la curaduría como el año pasado. Y bueno, estén atentas porque el domingo estaré dando a conocer las bases para la siguiente. Sabemos que somos muchas y queremos que exista espacio para todas. Sin embargo, el espacio donde vamos a estar no es tan enorme. Entonces, únicamente se van a seleccionar 53 fotógrafas, justo como el año pasado. Así que manden sus mejores fotos. Y bueno, Sandra, muchas miles de gracias. Y no sé si me gustaría que nos dieras un comentario final acerca de ti, de tus proyectos, de lo que quieras, de lo que se te antoje. Ya sabes, tienes el micro abierto. Muchas gracias. En realidad, ahora sí que me agarraste en curva. No, lo que se te ocurra. Quiero agradecerte por este espacio. Quiero felicitarte por la labor que has hecho. No se ve, parece fácil siempre y no se ve todo el trabajo que hay detrás de una comunidad como esta, de convocatorias como las que haces UNI, de estar buscando fotógrafas para mostrarlas, para darles esta vitrina. Es un trabajo titánico y yo creo que hay que reconocerlo y decirlo así a los cuatro vientos. Como dije al principio, son plataformas urgentes y necesarias, sobre todo en sobre todo en la foto de calle, y lo único que puedo decirles es aquí sí a todas y a todos, que si les gusta la foto de calle, ya no lo piensen más. No todos tenemos que dedicarnos a eso. La foto de calle nos da una conexión con el mundo bien interesante. Es una observación consciente. Nos ayuda a entender nuestro contexto, a apropiarnos de nuestro contexto. Y además es muy divertido. Entonces, quienes todavía estén pensando en que si la foto de calle o no, anímense y estoy segura de que quedarán así prensados. Está padrísimo. A ver, Sandra, como comentario final, en una palabra, una emoción que te genere la fotografía de calle, en una sola palabra. Libertad. Ah, está padrísimo, me encanta. Yo creo que sin duda muchos estamos en común con esta palabra que es libertad. Bueno, muchísimas gracias a todos. Muchas gracias, Sandra, a todos los que estuvieron comentándonos, enviándoles saludos. Esta transmisión estará disponible en YouTube y en otras plataformas que próximamente les pasaremos el link para que la escuchen mientras están lavando los trastes o mientras van en el carro, mientras van al trabajo, en el metro, qué sé yo, ¿no? Entonces, pues bueno, nos estamos viendo en la siguiente emisión y gracias de nuevo, Sandra. Gracias por la invitación. Super madrina. Esto se va a quedar así para la historia. Hombre, gracias por la invitación y estaré súper atenta a las siguientes emisiones. Estoy segura de que esta serie va a ser todo un éxito. Gracias, Uni. Gracias. Gracias a todas las personas que se conectaron. Sí. Qué emoción. Gracias. Nos vemos. Adiós.